Sí, como a eso de las 10 de la mañana recibimos una llamada por parte de pescadores que habían observado dos ballenas que estaban enredadas en red de pesca. Posterior a eso decidimos embarcarnos con la ayuda de un pescador para ir a verificar y sí encontramos las dos ballenas que andaban enredadas. Era una ballena adulta con su cría que andaban enredadas. La encontramos aproximadamente a 3 millas náuticas al sur de Los Cóbanos. Al llegar evaluamos la situación para ver si podíamos retirar la red, pero se veía bastante complicado, así que decidimos coordinar, dar aviso al Ministerio de Medio Ambiente y también coordinar con la Policía Nacional Civil. En este caso, la señora ministra hizo las coordinaciones para que la Fuerza Naval nos diera el apoyo. Luego de esto, cuando estábamos a la espera de que la Fuerza Naval nos diera el apoyo que es necesario para retirar la red, vimos un comportamiento poco inusual de la ballena pequeña, como que no estaba saliendo a respirar muy constantemente. Entonces, procedimos a liberarla, ya que el comportamiento era que no salía muy frecuentemente a respirar porque estaba enredada con la aleta pectoral de derecha de la ballena grande. Entonces, cuando la ballena grande nadaba, alaba a la ballena pequeña para adentro y eso le impedía a la ballenita salir a respirar. Y cuando la ballena veía eso, con la aleta misma la subía hacia la superficie para que la ballenita pudiera respirar y eso lo hacía frecuentemente la ballena grande. Entonces, al ver esa situación, decidimos proceder a retirar parte de la red. Nos acercamos con cuidado y como estaban bien enredadas y aparte de eso se notaban bastante cansadas, nos dieron la oportunidad de acercarnos. Llegamos, tomamos las líneas y cortamos parte de la red donde pudimos liberar prácticamente la ballenita pequeña. Solamente quedó atrapada con una línea de la cola. Y eso le impedía movilizarse con tranquilidad, ya que aún estaba enredada con la mamá, con la ballena grande. Pero ya no le pudimos retirar esa línea, porque al quitar la red que estaba deteniendo a la grande y a la pequeña, ya la ballena grande comenzó a tener más movilidad y comenzó a nadar, perdón, con más velocidad y un poco de más fuerza. Entonces ya no pudimos retirarle más. En este caso lo que hicimos fue solamente seguirla para no perderle la pista mientras llegaba la Fuerza Naval con el apoyo. Y cuando la Fuerza Naval llegó, pudimos observar de que la ballenita pequeña ya se había liberado completamente, la línea que tenía en la cola ya se le había soltado, podía nadar libremente e incluso hasta andaba faltando, la salía fuera del agua. Más adelante intentamos con la Fuerza Naval poder retirarle más redes y sí pudimos quitarle la red que tenía en la aleta dorsal. Le retiramos esa, pero lamentablemente, como tenía un línea de la ingresa, estas quedaron enredadas en la cola, pero como ya la ballena tenía la suficiente movilidad para nadar, se nos volvió bastante complicado y peligroso poder retirar la red que estaba en la cola. Entonces, solamente seguimos tratando de quitarle lo más que pudimos. Entonces, ya en ese momento se hizo presente la señora ministra con el demás apoyo. La seguimos aproximadamente a 17 millas más o menos, donde ya no pudimos seguir retirándole más porque la luz del sol ya no nos permitió, ya era bastante tarde y la oscuridad ya no nos permitió poder seguir retirándole más red.